están? Ya comenzamos el turno vespertino de DGES TV y estamos comenzando, abriendo este turno vespertino con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 97. Eso es, ellos vienen de la Técnica 97 y nos acompañan para hablarnos de un tema muy interesante, de un tema de innovación, porque ya saben que para las técnicas es muy importante esto de la innovación, de qué estamos creando los seres humanos para mejorar nuestra vida, para crear pues una vida más cómoda tal vez, o de estas cuestiones ecológicas. Y ellos nos van a platicar, bueno, antes de que les diga, vamos con las presentaciones para que ellos mismos les cuenten de qué nos vienen a platicar hoy. Vamos a comenzar por allá. Yo soy Fernando y estoy un poco nervioso. Bien, aquí tenemos. Yo soy Silvia y... Muy bien, ¿de este lado? Yo soy Ángeles y me encuentro un poco nerviosa. Bien, ¿y finalmente? Pues soy Christopher y también estoy algo nervioso. Ok, muy bien, y platíquenme de este lado, cuéntame de qué vamos a platicar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la nanotecnología. Ok, y fíjense, como su nombre lo dice, es nano, ¿no? Pequeñita, pequeñita. Y aunque es tan pequeña, pues nos da grandes beneficios, ¿verdad? Bueno, primero antes de comenzar, platíquenme dónde está su escuela, en qué delegación, les costó trabajo llegar hasta aquí, llegaron muy temprano, ¿verdad? Porque dijeron, ¿qué tal si hay tráfico? Y nos retrasamos y ya no hacemos el programa, no, mejor nos vamos con anticipación. A ver, cuéntame, Ángeles. Bueno, la Escuela Secundaria Técnica se encuentra en la calle Estrella, la delegación Iztapalapa, en la colonia Cerro de la Estrella. Ok. Muy bien, o sea, aquí a la vuelta, ¿verdad? Bien cerquita. Sí, no, ¿cuánto hicieron? Cuéntame, ¿cuánto hicieron para llegar hasta acá? Ajá. No sé, como entre una hora o algo así. Ni sintieron, ¿verdad? ¿Qué venían haciendo en el camino? ¿Venían repasando el tema? Sí. Venían todos ahí platicando, ¿y tú qué investigaste? ¿Ya habían ensayado antes en su escuela? No. Ok, entonces hicieron el ensayo previo en el camino. ¿No? Ensayo general, en el transporte. Sí. Muy bien. Y ustedes en la escuela, ¿cómo fue esa impresión? A ver que me digan los chicos, ¿cómo fue la impresión cuando les dijeron van a ir a televisión? Ya me habían contado antes de entrar al aire que ya habían venido, las señoritas ya habían venido, una radio, la otra radio y a televisión, pero los hombres que nunca habían venido, ¿cómo sintieron? ¿Quién les dijo? Y luego, ¿entraron en pánico o se emocionaron? ¿Cómo fue esa primera impresión? Ajá. Y pues la impresión primero fue de que nos iba a decir algo, de que nos estábamos haciendo algo mal. Pues ya me emocioné mucho porque no íbamos a venir a televisión. Ok, entonces los llamó a los cuatro. Nada más a mí y a Fernando porque ya todos van en otro grupo. Ah, perfecto. Y luego les dijo... ¿Cómo fue esa palabra? ¿Qué discurso les dio de motivación? ¿O nada más les dijo si van a ir a tele? Bueno, creo que, no me acuerdo que fue algo así como de chicos, les vamos a llevar a dirección que nada, que hagan un programa de nanotecnología. Ah, ok. Y entonces, al principio decías, seguro algo hice, ¿no? Sí. Ven sus conciencias, ¿verdad? Las señoritas dicen, no, nosotros cuando nos llamó dijimos, seguro nos van a dar un premio. A ver, de este lado, a ti, ¿qué pensaste? Pues lo mismo, ya que... Ya que también tienes conciencia intranquila. Sí. Y cuando nos dio la noticia, pues emocionado porque nunca había estado en la televisión. Fíjense que hay algo que a veces nos dicen los alumnos, cuando les mencionan que van a venir aquí a televisión, de pronto, a lo mejor las señoritas ya después les contaron, pero lo primero que se imaginan es como que van a entrar a un cuartito y los van a grabar así con una camarita y de pronto cuando llegan y ven las luces, entran en pánico. Así como que dicen, ¿es en serio? ¿No? Por aquí ya veo que está diciendo que sí. A ver, tú dinos, ¿cómo te imaginaste llegar aquí? ¿Cómo iba a ser? Bueno, pues iba a ser sí un cuarto, pero con una mesa alrededor y... Bueno, no fue muy diferente, nada más que iba a estar oscuro. Ah, okay. ¿Y no está oscuro? No.
No, dice, hay demasiadas luces. Sí. Muy bien, pues fíjense que qué emocionante, nos da mucho gusto tenerlos aquí. Siempre es un placer que los niños vengan a enseñarnos muchas cosas, porque la verdad es que ustedes tienen una capacidad de aprender y de enseñar enorme. Entonces, pues nos da mucho gusto tenerlos aquí. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema. ¿A quién le gustaría empezar? ¿Qué es esto de la nanotecnología? Ay, ahora sí todos se quedan callados. A ver, de este lado, Ángeles, que ya tiene el micrófono. Bueno, la nanotecnología es, como su nombre lo indica, una tecnología, pero a escala muy pequeña, en donde se producen, se hacen nuevos avances, pero átomo por átomo. Como ya sabemos, la vida, todos estamos, bueno, estamos creados, las cosas están creadas por orden átomo, va siguiendo el orden que lleva el ADN. Aquí no, aquí la persona, el creador, puede ir acomodando átomo por átomo a su gusto, y esto da otros, no tiene los mismos efectos que si es como a una escala normal. A escala más pequeña tiene efectos mejores. Ok, pero entonces quiere decir que ahí, digamos, el hombre controla esta secuencia de átomos, ¿no? Sí. Fíjense, cuando llegaron yo les preguntaba si ellos tenían como idea de con qué materia tenía relación este tema, ¿no? Porque a veces nos parece así como que, bueno, ¿y esta materia para qué me va a servir, no? Y nosotros presentamos temas en donde ven la aplicación de esto que aprenden en la escuela, pero en la realidad, ¿no? Y por ejemplo, los chicos me decían, y precisamente la profesora que los asesoró, fue la asignatura de química. Y ahorita que estamos hablando de átomos y de células y del tamaño del ADN, pues nos queda bien claro porque tiene que ver con la química, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué pasa con esta situación? ¿Cómo se crea la nanotecnología? ¿Qué tan complicado es crear algo a esta escala? ¿Y qué escala es, como para que nos imaginemos qué tan pequeña puede ser la nanotecnología? ¿De este lado? Ay, le pasé el micrófono a la niña. Bueno, la nanotecnología puede ser de un rango de 0.1 a 100 nanómetros. Ok, ¿qué es? Microscópico. Digamos, no se puede ver a simple vista. Ajá, o sea, es como tener necesitar la fuerza de un telescopio que llegue a cierto punto muy profundo. Ok, un microscopio que nos ayude a ver lo que no se ve a simple vista. Exacto. Ok, muy bien. ¿Qué más de la nanotecnología? A ver, los hombres que no han hablado, pásenles el micrófono, que ellos tienen muchas ganas de intervenir. Bueno, que hasta a veces más pequeño que el pelo humano, más delgado. Mm. Okay. Fíjense, para que entendamos la dimensión, ¿no? A veces una partícula, un robot, por ejemplo, que está hecho a esta escala, es más pequeño que un cabello de cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Acá? Bueno, pues que para poder construir estas estructuras se necesitan de un microscopio que las acomode una por una, dándole la forma, las características deseadas a partir de una idea principal. ¿Y cómo se manipula? Ya nos decían, se ve o se construye a través de un microscopio, ¿no? Pero bueno, yo me imagino, lo primero que me imaginé fue como unas micropincitas y que lo iban regulando desde ahí, ¿no? Pero no creo que sea así, porque ustedes ya me están diciendo que es como demasiado minúsculo. Entonces, ¿cómo es que manipulan estas partículas para crear objetos tan complejos? Bueno, es con un láser que se maneja computadora. Ah, okay. Entonces hay una persona, fíjense, aquí tiene otra materia que ver, ¿no? No sé si ustedes en su escuela llevan informática. Yo sí. De este lado, o que ahora es ofimática. No, es otra. Ajá, sí, es otra. Ok, entonces informática. Ahí nos están diciendo que todo el láser se controla a partir de una computadora. Y para esto, pues necesitamos un software especial, necesitamos una persona que sepa manejar el software, porque tampoco es que el software se maneje solo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan complejo sería manejar algo de este rango? Bueno, ahorita para nosotros, o bueno, al menos para mi punto de vista, sería completamente algo que se necesita años y años de práctica y alguien completamente especializado. Si a nosotros, con lo que ahorita sabemos, se nos hace complejo manejar algo así, es
muy arriesgado a no saber, no entender nada. Okay. Y fíjense que, ¿se imaginan? Debe de ser algo extraordinario poder controlar a partir de una computadora algo que se está viendo en un microscopio, que supongo está conectado a la computadora, ¿no? Debe ser increíble poder modificar cosas tan pequeñas, ¿no? Aunque sea a partir, aunque no lo hagamos con nuestras manos, pero a partir de una herramienta, ¿no? Debe de ser increíble. ¿Qué utilidad tiene para el ser humano esta nanotecnología? ¿En dónde ya se está aplicando en la realidad? Por ejemplo, en la medicina hay como cápsulas que tienen dentro pequeños átomos que se introducen en el cuerpo y ayudan a eliminar, ¿cómo se llaman? A eliminar los inicios del cáncer. O te ayudan, bueno, ayudan a que el cáncer acabe más rápido. Okay, fíjense, sería como meter un individuo, ¿no? Como un pequeño doctor al organismo, ¿no? Y desde adentro, entonces, los doctores pueden modificar qué es lo que esta partícula está haciendo dentro del cuerpo, ¿no? Y ya decías, por ejemplo, en el cáncer puede localizar las células que están dañadas, porque pues son de ese tamaño, ¿no? Del tamaño de una célula. Entonces, pueden ir recorriendo el organismo sin dañarlo. Eso debe ser impresionante. ¿Qué otros ejemplos nos traen de nanotecnología? También, igual, la nanotecnología respecto a medicina es de que suele ser más precisa. O sea, por ejemplo, con un dolor de muela, va y ataca directamente a ese dolor sin necesidad de pasar por otros órganos causando otras enfermedades por, qué sé yo, que no es el cuerpo resistente a cierto químico. Ay, fíjense, es como menos invasivo. Ajá, o sea, es más preciso, menos invasivo y te ayuda a reducir muchos riesgos. Ay, no, definitivamente yo creo que a futuro, cuando esta tecnología esté más a nuestro alcance y esté más desarrollada, pues imagínense, a lo mejor ya no habrá necesidad de hacer operaciones. No, ya nos meterán un pequeño robot en el cuerpo y él remediará el asunto, ¿no? Sacará lo malo y dejará medicina y todo, y nosotros podremos seguir nuestra vida normal sin tener este proceso de recuperación. Pero hablando de eso, del alcance, ¿qué tan cara es esta tecnología? ¿Dónde se está desarrollando? ¿Ya está así como que en nuestro país o cuándo va a llegar? ¿Qué pasa con esto? Bueno, la nanotecnología se ha intentado implementar en México, pero debido a la falta de científicos que la investiguen del todo, no se ha podido desarrollar del todo aquí. Okay, entonces lo que nos faltan son especialistas. Uh-huh. Pues, ya tenemos seguramente varios de nuestros alumnos que a lo mejor les interesa esta carrera, ¿no? La nanotecnología y los materiales que tienen que ver con ello. Entonces, son de estas nuevas carreras universitarias que habría que checarlas, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, hay muchos niños, hay muchos de sus compañeros que dicen, por ejemplo, la medicina, ¿no? ¿Y por qué no optar por este tipo de medicina, que es mucho más difícil, pero que pues es lo de hoy, ¿no? Entonces, por acá, entonces definitivamente no está al alcance, es muy costosa. Sí, es costosa, porque como es lo último que ha salido, pues ahorita están a precio muy alto, porque lleva mucho esfuerzo mental, mucho estudio. Entonces, esto se da más como en los países, en las sociedades donde tienen recursos para poder crear estas nuevas tecnologías. Okay, entonces habrá que esperar todavía para que se desarrolle. Y en los otros países en donde sí se está desarrollando, ¿qué tan ahora sí desarrollada está? Cuéntenos qué posibilidades, qué se está haciendo, qué se está investigando, qué es lo más nuevo. Bueno, en China hay un tipo de nanotecnología que ayuda a la vista. Afganistán la está desarrollando para con fines militares, y Rusia para medicina. Ok, entonces digamos que hay cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Porque sí se está desarrollando, ya decías, como un ataque microscópico, por ejemplo, ¿no? Así como puede hacer bien algo tan pequeño, pues puede hacer mucho mal adentro de un organismo. Okay. En estas cuestiones de lo militar, ¿como para qué usos tiene? Bueno, se puede usar para destruir a un ser humano átomo por átomo.
¿Y cómo podría ser eso? Bueno, es que todos los átomos estamos formados. Uh-huh. Vamos a tomar un átomo de carbono en nuestra piel. Y lo destruiría, y así iría poco a poco. Sí, iría destruyendo cada red de elementos y nos podría transformar. Imagínense, eso sería impresionante, ¿no? Sería como una muerte muy, muy lenta. Y además no podríamos hacer nada. Bueno, quizá, ya que se desarrolle, se podrían tomar como, digamos, vacunas, ¿no? Y habría una guerra dentro de nuestro cuerpo. Fíjense que eso se oye así como del libro de ciencia ficción, pero la realidad es que esta tecnología ya está en el mundo, ¿no? Entonces, esperemos que no la utilicen para algo negativo, sino para cuestiones positivas. ¿Qué otros usos tiene? ¿Tienen más ejemplos? Bueno, en telecomunicaciones. Ok. Bueno, pueden reducir el tamaño de una computadora y hacerla más rápida con esa tecnología. Ok, imagínense. Bueno, esto tiene como dos lados. Yo he visto, y luego en las redes sociales lo mencionan mucho, que los teléfonos antes iban como haciéndose más pequeños, ¿no? Y de pronto llegó como la moda de que ahora son cada vez más grandes, ¿no? Y mientras más grande es, tiene más funciones y muchas cosas. Y a veces no tiene más funciones, pero nos gusta que sea muy grande, ¿no? Entonces, ahora la nanotecnología, decías, genera computadoras que son cada vez más chicas, pero más poderosas. Pero no son como para uso personal, ¿no? Más bien es como, ya decíamos, lo militar, como lo tecnológico. No se están diseñando como para que nosotros vayamos a la tienda y lo compremos. ¿O sí? Bueno, tal vez en un futuro, no muy lejano, tal, sí podamos ir a comprarlas. Cada quien va a tener como su chip. ¿No han visto esas películas en donde tenían botones en los brazos y este tipo de cosas? A lo mejor funcionaría de esta manera, ¿no? Tendríamos ya una computadora integrada a nuestro cuerpo. Bien, ¿de este lado? También se utiliza incluso en el deporte, en el golf, se utiliza en los palos del golf que los hacen más flexibles y evitan que se rompan o que sean más ligeros. Ah, fíjense, tiene que ver con el material, ¿no? Ya está diseñado para que sea un material más ligero. En los deportes. Y también he visto, por ejemplo, que hay ropa o tenis o cuestiones que usan los deportistas de alto rendimiento, que ya tienen instalados cosas para medir o para cuidar su salud o para generar mejores resultados, ¿no? También para mantener la temperatura de los pies. Ah, fíjense, o del cuerpo, ¿no? Ahora con eso de que es como la moda no sudar, entonces ya se los incorporan a la ropa del deportista para que vaya muy fresquecito, ¿no? Ah, por ejemplo, fíjense que ahí sí sería algo como más cercano a nosotros, ¿no? Aunque no seamos deportistas de olimpiadas, pero cuando salimos a correr o a hacer ejercicio, y muchas de las preocupaciones es que ¿qué va a pasar si sudo? ¿No? Entonces, a lo mejor esos materiales ya nos ayudarían, ¿bien? Bueno, otros ejemplos están en algunos zapatos o botas que ya está incluida ahí la nanotecnología, que al momento de que pisas el lodo o entra el agua, lo repele, no deja que penetre. O en algunos guantes, en la ropa igual, no deja que el polvo, que se te ensucie, entonces ahí ya no habría necesidad de lavandería. Ya la tecnología, la nanotecnología va incluida en las prendas y ya no dejan que el tiempo, o sea, hay lodo, hay lluvia, hay viento, hay polvo, no deja que esto penetre y que se ensucien la ropa o los zapatos. Fíjense, esto es muy importante porque nos hace pensar que la ropa, como decías, ya no va a necesitar cuidado, ¿no? Ya vamos a comer sin importarnos si nos ensuciamos, porque todo este tipo de tecnología sí ya la vi en un comercial de una playera que sí le ponen cosas, le vierten ciertas sustancias y sí, ya corre, ¿no? Pero además habría que pensar entonces que los creadores de los detergentes van a ir a la bancarrota, ¿no? Porque ya no habría necesidad de lavarlos. Aunque quién sabe, habrá algunas mamás que digan, no, aunque no se vea sucio, seguramente tiene microbios. El olor, por ejemplo, ¿no? De todos modos hay que lavarla. Bueno, quién sabe, habría que también preguntarle a los creadores
cómo funcionan estas prendas, ¿no? Bien, ¿de este lado? Bueno, también se están tratando de crear como materiales nuevos. Son unos tipo nanotubos de carbono que se están acomodando las moléculas del carbono de una manera que fuera como una hoja doblada para formar un cilindro y este fuese más resistente. Soportaría mayores temperaturas, fuera gran conductor de calor, electricidad. Ah, fíjate, si tenemos teléfonos inteligentes, ahora vamos a tener materiales inteligentes, ¿no? Que ya solos van a poder cambiar quizá de dimensiones, de temperatura, decíamos. Y esto es muy importante para los científicos, porque antes como encontrar materiales exactos para algo o para las construcciones era complicado, ¿no? Y ahora estos materiales ya tienen la inteligencia para poder cambiar de acuerdo a las necesidades. Eso economiza muchas cosas, ¿no? Sí. Y hará muy felices a los arquitectos, porque ya no tienen que pensarle tanto en qué material sería adecuado. Muy bien. Entonces, ¿tienen algo más que agregar? Vamos con las conclusiones, ¿no? Ok, vamos con las conclusiones. Quiero que me cuenten cada uno su particular conclusión de la nanotecnología. ¿Para qué nos sirve? ¿Trae cosas positivas, negativas? ¿Y en la vida real la vamos a usar? Sí, yo digo que trae muchas cosas positivas, porque ya, digamos, se va una cosa y regresa otra, como decías, respecto a los detergentes. Puede que ya haya menos fábricas de detergentes, por así decirlo, pero sin embargo va a haber más gente que se va a dedicar a un estudio, por así decirlo. Va a dedicarse, qué sé yo, a modificar esto que es la nanotecnología. Va a traer mucha ayuda porque, como bien dices, cosas que, digamos, tenían que pensar mucho, de repente ya solo es, con esto simplemente podemos hacerlo más rápido. Ok. Bien, ¿de este lado? Sí. Otro ejemplo es que dicen que como esta nanotecnología es bastante cara, va a haber en los países más pobres que ellos no van a poder obtenerla. Pero otros dicen que no, que va a beneficiar a todos, otros dicen que no va a ser bueno para nadie. Pero en lo particular yo digo que sí trae muchos beneficios, porque pues hay celdas solares que ya se han hecho a un tamaño más pequeño y son flexibles y en un futuro pues van a estar funcionando y esto va a ayudar a que la energía solar que se convierte en electricidad sea mayor. Ah, fíjense, además de ser inteligentes son como más eficaces, sí, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo en los materiales. Bien. Bueno, la nanotecnología, como todo, tiene cosas positivas y negativas, pero nada más hay que esperar que el mundo sí lo use para lo positivo que la trae. Ok, ¿cómo qué cosas negativas crees que podría traer? Bueno, como las armas, crear una enfermedad a partir de nanotecnología. Ah, fíjense, eso sería terrible, ya decíamos, después tendrían que estudiar como una especie de vacuna para la enfermedad, ¿no? Y sería, imagínense, si las enfermedades normales sufren mutaciones, pues algo que se puede modificar a partir del mismo creador, pues se podría acabar con la humanidad, ¿no? En una guerra. Bien, ¿de este lado? Yo pienso que es buena porque para realizarla lo único que faltan son especialistas, pero se ocupan menos tierras y material para poder llevarla a cabo. Ok, entonces digamos es mejor para el medio ambiente. Sí. Bien, aunque habría que pensar también en que muchos de estos materiales que utiliza la nanotecnología tienen que ver con metales pesados y que son, digamos, materiales que no hay en existencia enorme en nuestro mundo. Entonces, a lo mejor también habría que buscar en otros lugares, ¿no? Quizá por ahí en otros planetas o en la luna o en el sol, no sé, de acuerdo a cómo funcionan, ¿no? Porque pues en algún momento se les van a acabar los recursos y entonces ahí habría otra demanda, ¿no? Bien, pues chicos, antes de terminar, van los saludos, por favor, hacia la cámara para que envíen a partir de aquí sus saludos a todas esas personas que los estuvieron apoyando. Para allá, empezamos contigo. Uh-huh.
Ah, con él, dice. Bueno, primero le quiero mandar un saludo al director Roberto Plata Zavala, a la maestra de química, que Carmen Arroyo, que nos apoyó, y a mis compañeros, a mi mamá, a mi papá, y pues ya. Muy bien. Ah, bueno, también al maestro Carlos Carvajal, que nos trajo aquí, a los maestros de la escuela, y también a mi mamá y a mi papá. Muy bien, de este lado. Yo, a mi mamá, a mi papá y a mi hermana. Bueno, yo a mi papá, a mi mamá, a mi hermano y a todos los compañeros de la Escuela Secundaria Técnica. Muy bien, pues nosotros les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hoy, y pues enviamos un saludo a todos esos compañeros que están en su escuela que no pudieron venir, pero que ustedes los representaron, y a todo el personal directivo, docente y administrativo, porque pues les dio todas las facilidades para venir hoy, ¿verdad? Y los prepararon y les dieron el tiempo y todo. Muy bien, pues este saludo va para todos los alumnos también de la Escuela Secundaria Técnica número 97. Y como siempre enviamos un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, por todas las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos los programas de televisión y de radio. Ellos fueron nuestros alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 97. Y nos vinieron a hablar hoy de nanotecnología. Bueno, pues nos despedimos, no se vayan porque ya continuamos con la doctora Karina Cabal y con Previa Cita. Adiós. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.